Buenos días, estamos un par de días en Formentera, este fin de semana se hace el triatlón de aquí, así que nada, a conectar con la familia y nada, un poquito de bici, vamos. Ya hemos venido a recoger el dorsal para el triatlón de Formentera. Hay dos distancias, sprint y olímpico. Al final haremos el sprint porque tenemos que estar pronto en Ibiza y coger el barco. De hecho, dejaremos el coche seguramente al lado de Yetes porque todo el resto está cerrado. Porque primero sale el sprint y luego el olímpico. Y bueno, es, ya sabéis que es muy rápido ya el olímpico. Imaginaos el sprint, 750 metros nadando, 20 en bici y 5 corriendo por camino. Así que nada, a darlo todo y a disfrutar. Tenemos todo puesto, plato grande, piño pequeño, casco, gel, zapatillas de bici, gafas, zapatillas de correr y dejaremos un bidón. Buenos días, como veis, nuestro segundo día en Formentera de relajación, playita, leer un poco, entrenar lo justo, simplemente pues a nadar o correr, un poquito de bici, lo que nos va apeteciendo, y menudo paraíso, ¿eh? Hoy sí que ya un día bastante perfecto, no hace viento, y Formentera lo más importante es que no haga viento, mirad qué agua más cristalina. Como habéis visto, ya hemos terminado el triatlón de Formentera, ya estamos en Ibiza oficialmente. Estamos a 8 o 9 días de irnos al Ultra Trail. Estamos terminando de trabajar ya con cierres y tal. Este fin de semana tenemos un evento de Vespas que da la vuelta a la isla, que coincide con la vuelta a Ibiza cicloturista. Sí, este año no podemos hacer la vuelta a Ibiza cicloturista, que la hemos hecho siempre y siempre os ha gustado, pero es lo que hay. Pero hemos trabajado con el dron y pasándolo bien y otra aventura, así que algo compartiremos con el canal, ya que nos lo permiten. Y bueno, quería comentaros un poquito el triatlón de Formentera. No podía grabar nada porque uno, no me lo permiten desde dentro. De hecho, lo primero que me dijeron es: Julio, no se te ocurra grabarnos porque si no te vamos a hacer y te vamos a echar. Lo conseguí, pero claro, iba moviendo 500 vatios. Entonces claro, eran 20 kilómetros, 4 vueltas,
donde había rotondas, viento, alguna subidita, ibas frenando todo el rato y claro, me defondé a enganchar el primer pelotón y claro, y en estas curvas, en estas subidas, la verdad es que cambiaba mucho el ritmo. Por otro pensé si íbamos a 38, 39 kilómetros por hora de media y bueno, y me desfondé y vi los vatios y vi que no, que no, que se me iban y que si seguía así no podría correr. Entonces, pues bueno, quise ser un poquito más inteligente y me dejé llevar. Entonces, ellos tiraron y me quedé solo, porque la verdad es que pensaba que vendría alguno detrás, pero se ve que el ritmo que llevábamos era ni para estar con el pelotón de cabeza, ni tampoco estar con el pelotón de atrás. Entonces me quedé solo y nada, fui como si fuese un entrenamiento fuerte por mi cuenta. Salió a 37, 36 y pico de media, casi 37 de media, con casi 300 vatios moviéndolos, así que creo que está bastante bien. Muy contentos. Nos bajamos, transición muy rápida, a correr. Como siempre, pues los dos primeros kilómetros muy bien. Pensar que eran 5 kilómetros, dos vueltas. Bueno, primero tardamos 34, me parece, desde 4, 33, desde 4 minutos en hacer la bici. Entonces, más los 13 minutos, más 30, 40 segundos de las dos transiciones, pues bueno, nos estaríamos colocando ahí en 50 y pico minutos, o 40, más o menos. Sí, 35, 40, sí, casi 50 minutos. Y nada, y luego la parte a correr eran dos vueltas de 2,5 km por camino, que había subida y bajada. Y imaginaros, el trialo empezó a las 2:15 de la tarde, hizo un calor. O sea, salimos a correr, no hay ni un árbol, un calor increíble. Entonces, el único avituallamiento que había, pues me iba echando agua por encima y con cuidado porque te apetecía abrirte aquí, como te abrieses, pues descalificado. Así que nada, dimos la primera vuelta un poquito más rápida, a 3:50 y pico, y la segunda pues se nos fue, así que de media nos salió 4:15, 4:20, 20 y pico, 21 minutos creo que salió. Así que bueno, al final hice 1:12, que creo que está muy bien. Al final no somos triatletas tan rápidos y no hemos entrenado esto específicamente, así que estamos muy contentos. Y al final, top 20 de la general, sabiendo el nivel que había, yo creo que estoy muy contento. Al final el pelotón de cabeza fueron los que se decidieron, o sea, el top 20 estaba ahí en cabeza. Pues nosotros igualmente adelantamos alguno corriendo, pero también nos adelantaron dos o tres que vendrían solamente en el pelotón de atrás. Así que muy contentos y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado cómo ha sido Formentera, este paraíso. Y nada, ahora ya toca dron y preparación para el ultra trail. Vámonos.